Bueno, hola, hola de nuevo a todas. Hoy estamos en ambiente infantil y vamos a hablar o hacer una especie de review opinión sobre cremas para la protección del culito de bebé y a veces casi para la piel del culito del bebé. Bien, os sitúo un poco. En mi caso se trata de que he hecho una especie de recorrido por un montón de cremas buscando la ideal, ya que en mi caso ha sido muy difícil porque la piel de mi hija es atópica y ha tenido muchos problemas de irritación con el pañal. Hoy en día, también como se lo estamos quitando, pues esos problemas se han reducido prácticamente a nada y bueno, además en esa reducción ha tenido mucho que ver la localización o el hallazgo milagroso de una de las cremas que voy a comentar. Así que bueno, comencé como casi todo el mundo utilizando una pasta al agua porque creía que era lo menos agresivo y una protección suave para lo que yo creía que íbamos a necesitar. La primera pasta al agua que yo utilicé fue la de Deli Plus, que es una de las que más utiliza todo el mundo. Tiene un precio razonable, se encuentra en cualquier Mercadona y es muy fácil de trabajar, se quita con agua y no resulta pastosa ni nada por el estilo. 100 mililitros. Esta en general no me hizo nada y la tuve que cambiar prácticamente enseguida porque comenzaron las irritaciones y tuve que cambiar. Aún así seguí empeñada en utilizar pastas al agua. Esta es una muestra de lo que utilicé en su día. Como ya he gastado el bote, pues ya no lo tengo. A ver aquí. Así, ¿vale? Fue un poquito mejor, dio mejores resultados, pero tampoco puedo decir que fuese increíble. Así que pasamos a probar otro tipo de marca. Me fui a una farmacia y pedí alguna cosa que fuese buena. Y me ofrecieron esta de Sebamed, con un pH 5.5 para la piel delicada, crema balsámica, previene la irritación y hipoalergénica. Es un bote gigantesco, tiene 300 mililitros. No lo he gastado todavía y es una crema pues normal, porque para el precio que tiene yo me esperaba una gran cosa y una crema normal. Bueno, contiene de pantenol y está especialmente indicado para la zona del pañal. Y bueno, no sé, una crema normal. Si no tenéis muchos problemas, pues sí, la recomiendo. Si tenéis más problemas, pues no. Vamos entonces con remedios caseros. Nos dijeron que el aceite de oliva estaba muy bien y probé con el aceite de oliva. Pero cuando tiene irritación el aceite de oliva le escocía y lo abandoné. Probamos con aceite y esencias de aloe vera y también con rosa mosqueta, como este último. Este sí me vino bien, regeneraba la piel con facilidad, pero casi me venía mejor en el resto de la piel que en el curito, porque volvemos a lo mismo, cuando tenía irritaciones le escocía y no se lo ponía. Entonces, bueno, para la piel en general está bien, aunque es aceitoso y pringoso. Yo lo compré en farmacias, pero también se venden en herbolario y hay muchísimas esencias de aceite de rosa mosqueta. Tenéis que tener en cuenta que sea virgen, porque si no es una especie de compuesto. Este es aceite virgen de primera presión en frío, 100% puro y ecológico. Además tiene rosa centifolia y damascena. Tratamiento regenerador de la piel de la marca Natisal. Tampoco recuerdo el precio, lo compré hace tantísimo tiempo que lo siento mucho, no consigo recordarlo. Vamos con las siguientes también, que son otras pomadas protectoras de bebé. Esta es de Bepantenol. Prevención y cuidado diario de las irritaciones del culito. Clínicamente testada, incluso en bebés prematuros. Ya nos pasamos a cremas que no están formuladas al agua. En el blog os dejo un poco la descripción de qué es una crema al agua
o una pasta al agua y una crema de base oleosa. Y un poco los componentes y las diferencias que hay, ¿de acuerdo? Porque explicarlo aquí se haría un poquito áspero. Esta no me dice tampoco mucho, es una buena crema, la recomiendo, sí, bueno, sí, la recomiendo, ¿bien? Y también la compré en farmacia. La siguiente me hablaron muy bien de ella. Tanto Mustela como Natisan, o Natusan, fueron dos cremas que me recomendó mucha gente y las probé y no me fueron mal, siempre y cuando, volviendo a lo mismo, ella no tuviese heridas, ¿vale? Esta la tengo hasta con su nombre señalado. Bueno, es que hijo mío también. Previene a diario la rojeza del culito. Pues sí, claro, para eso se trata. Sin parabenos, ni falatos, ni fenoxitanol. Cuanto menos sin tenga, mejor, pero supongo que tendrá otros con. Así que bueno. Entonces ocurrió el milagro. No tengo foto porque mi hija ha decidido tirar por la ventana el bote que me quedaba porque decía que quería ver la calle. Entonces, bueno, os voy a dejar la única foto que he podido encontrar de esta crema milagrosa aquí, por aquí puesta o en el blog y tal, para que la veáis. Resulta que nos regalaron una pomada que se llama Amas de Def. Esta pomada es un botecito pequeño, amarillo, y por lo visto muy famosa, pero que yo desconocía. Y solo se puede comprar en la farmacia militar, y solamente por los militares. Así que fue un regalo. Me dijeron que con eso no iba a tener ningún problema. Cuando yo probé aquello, dije, por favor, en cantidades industriales. Era milagroso. O sea, recuperaba las heridas y las irritaciones en cuestión de una noche. Yo no he visto cosa igual. Me informé muchísimo sobre la crema, pero no había demasiada información. El caso es que yo pedí todas las que se podía, todas las que me podían traer, pero no eran muchas. Y el botecito tenía una cantidad muy pequeña, así que lo medía con cuentagotas. Estuve un tiempo largo utilizando esta crema, muy contenta, y ya me liberé de buscar nada más y genial. La alternaba con otra también buena, de las que os he enseñado, porque esta la quería reservar un poco, ya que no podía tener mucho de ella. Pero llegó un día aciago en el que me dijeron que la habían retirado. Efectivamente, me informé por internet y habían retirado una serie de productos de la farmacia militar y entre ellos estaba este. Se consideraba no necesario. Para mí era vital, pero claro, comprendo que no era necesario. Entonces, como loca, me puse a buscar por toda la farmacia. Una amiga farmacéutica me ayudó. Continúa, ahora tengo compañía, así que no extraño oír sonidos extraños. Como estaba diciendo, una amiga mía me ayudó, una amiga farmacéutica me ayudó a encontrar un producto que fuese similar y tuviese unas características similares y composición similar ¿Qué a la hace? crema. Hablas por vídeo. A la crema que os comento de la AMAC. Y encontramos esta. Se llama Alibú, ¿vale? Hay tres modelos. Esta es pomada regeneradora infantil para la piel irritada de bebés y niños. Ha sido maravilloso. Tiene un olor como a hierba, muy agradable, es fuerte, pero muy agradable. Y el resultado ha sido prácticamente el mismo que de esta pomada de la farmacia militar que os comento, la de Amate. Cuesta unos 7 euros y yo la he encontrado en farmacia, ¿de acuerdo? Así que bueno, también estuve leyendo que la habían retirado del mercado y también me asusté bastante, pero lo que habían hecho así había sido retirarla para cambiarle la apariencia y subirle el precio. Entonces, bueno, el caso es que me ha costado encontrarla porque no en todas las farmacias hay, así que como ha llegado justo cuando hemos iniciado el proceso de eliminación del pañal, pues ya no la necesito tanto. Pero sí es cierto que necesito un bote allá donde voy, porque es igual de mágica que la crema militar. Y esta la estoy alternando con otras que son una de base oleosa y otra al agua. Una es la Leti AT4, que esta también es una muestra, pero la he usado. Bueno, esta es la crema corporal, pero este es el logo, para que lo identifiquéis. Yo he utilizado de esta marca la pomada para el culito del bebé. Es una pomada blanca, muy muy espesa, que cuesta mucho aplicar. Hace. Vale, ahora le toca a ese. Pero es bastante efectiva y la alterna. Ella quiere esta, porque es la que usamos, ¿veis? Y luego, esta que la he sacado en el vídeo de bálsamos labiales, que es la Biopel. ¿Dónde? Así, la Biopel. ¿Esta te gusta? ¿Sí? Sí. Esa le gusta.
Esta también dicen que es una crema mágica y. Ese. Otra vez la Alibu. Y dicen que Ese. como protector labial está muy bien. Ahora la cojo, cariño. Ese. Pero en realidad se utiliza mucho para el culito del bebé. Y la alterno. Es bastante buena, también tiene un olor muy fuerte como a cítrico. Y me parece que es de las mejores. Yo desconocía su existencia, por lo visto también es muy antigua. Y ya os comento, la alterno con la Alibu. Esta es la mágica. La vamos a llamarla clon o sustitución de la del ejército, que ha sido lo mejor que yo he encontrado. Y estas son de todas las que os he enseñado con las que me quedo para alternar. Ciertamente todas las demás las voy gastando, pero ya sin el agobio de la problemática que teníamos al comienzo cuando ella era más pequeñita. Así que todas las demás ahora me vienen bien, no están mal, pero prefiero estas dos y esta. Bueno, y nada más, porque ella me está demandando ya atención, ¿verdad? Y que muchas gracias por estar ahí, espero que haya sido de ayuda. Como cosa curiosa y para finalizar este vídeo, quería enseñaros dos productos que no os recomiendo y que son de talco, pero que me hacía gracia porque tienen como unos 1.500 millones de años. Son botes de talco que se utilizaban antes para el cuidado del culito de los bebés. Era lo que había y era lo que utilizaban. Así que fijaos en los detalles de estos botecillos que son súper graciosos. Este de aquí que pone Talco Vivier costaba 34 pesetas. En fin, repito, no los recomiendo, ¿vale? Solamente era enseñároslo como curiosidad.